la Corte del Pueblo. Bueno, amigos, ya estoy por acá de regreso con ustedes. Qué bueno que me acompañan todavía. Continuemos entonces con la Corte del Pueblo. Y estos son los casos de nuestra gente. ¿Cree usted que es legal que le descuenten parte de su salario simplemente porque un compañero lo acusó de que usted averió el aire acondicionado de la oficina? ¿Será posible? ¿Será posible también que usted demande a ese compañero simplemente porque lo acusó? Bueno, evidentemente todo es posible. Veamos cómo es que resuelve el juez Manuel Franco este caso. Acompáñeme. Michael, call the next case, please. All right, Your Honor. Our next case today is Sanchez versus Alejandra. Please ver, come forward. Pasen, por favor. Okay, a ver, señor Sánchez, ¿de qué se trata esto? Señor juez, la señorita aquí presente, una compañera, me acusó con el jefe de haber quebrado un aire acondicionado. Sí, ¿y? Y el problema es que el equipo de aire tiene seguro y es nuevo. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que ella me está acusando con el jefe. ¿Qué quieres que yo haga? Si ella te acusa con el jefe, ¿qué demonios? Pues que a mí me lo están cobrando y son más de $3,000. ¿Quién te lo está cobrando? Pues la agencia donde trabajamos. Ella es una compañera de trabajo. Y no es justo. ¿Y quién es el tipo a tu lado? Este es un testigo que yo traigo. ¿Y qué me vas a decir tú? Pues yo vengo porque lo que dice aquí mi compañero es verdad. Ella lo está acusando y realmente ella es la que constantemente prende el aire acondicionado. Ah, so, qué bueno, así me gusta, que ella siempre prenda el aire acondicionado. Ya, ¿eso es todo lo que tiene usted para decir? No, pues que... Ok, ya me dijo bastante, vaya y siéntese. Ya no lo necesito. ¿Sí? ¿Su chamba es de andar de alcahueta en el trabajo? No, yo no estoy alcahueta. Yo estaba trabajando y él fue el que lo quebró. Él siempre está, se le pasa jugando con el aire acondicionador, siempre está jugando con los botones y lo deja prendido toda la noche. Y él siempre está como payaso y juegue con ellos. Yo nunca me acerco al aire, él es el que siempre lo está prendiendo. Y ahora viene diciéndome a mí no me tiene que demandar, le digo que demande al jefe porque yo no le estoy quitando el dinero. El que se está quitando es el jefe, no yo. Sí, pero yo no entiendo para qué me trae a mí aquí para demandarme. Tú me acusaste con el jefe de que yo lo quebré y eso es mentira, es falso. Yo no lo acusé de nada, él fue el que lo quebró. Señor, y... ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mente. No, cabeza. Cabeza. Sí. ¿Qué hay dentro de la cabeza? Cerebro. No, sesos. ¿Eh? ¿Y okay. Para qué es el uso del seso? Para pensar. Ok. Ahora, yo vengo y yo te doy en la torre. ¿Ok? Agarro mi puño y te doy un trancazo y te rompo la cara. ¿A quién demandas? Pues a usted. A mí. Yo voy... y le digo a Michael que él vaya y que él te rompa la cara, pero él está trabajando bajo mis órdenes. ¿Quién es responsable? Usted. Exactamente. Cuando esa señorita, y vamos a decir que esa señorita es una metiche con M de mayúscula, ¿ok? Porque tiene cara de metiche, tiene cara de vieja tracalera. No sé ningún metiche, señor. Deje que hable. Tiene la cara de vieja tracalera, metiche, que anda ahí metida con el patrón en tal forma, quién sabe qué carajos hace con ese viejo, y le dice y le sopla todos los cuentos, y le dijo que eres un idiota, que eres un estúpido, que arruinaste el aire acondicionado y lo fregaste. Y ahora viene el patrón y te dice, baboso, ¿cómo me fregaste mi aire acondicionado? Cuesta $3,000, ahora te lo quito de tu sueldo, ¿correcto? Sí, así es. Y tú estás ahí tomando el sueldo que te da después de que te lo quita, ¿correcto? Así mejor es. Mejor que te quite los pantalones, viejo. ¿Quién debe de estar ahí? Pues el jefe. ¡El patrón! No quiso venir. ¡Baboso, demándalo! No viene, ganas la demanda por falta de contestación y ganas todo. Un patrón no le puede cobrar a un trabajador algo nada más porque él quiere, quitándolo de su sueldo sin que él tenga una orden judicial. ¿Entendido o no? Sí, sí entendí. Entonces tu patrón lo que está haciendo es ilegal. ¿A quién vas a demandar? Al patrón. Muy bien hecho. Al favor de la demandada contra el demandante. All right, let's go. All right, ladies first. Everyone leave the courtroom. We're gonna come out this one door.
Michael, thank you. Let me talk to the lady, please, if I may. A ver, venga para acá. Oiga, bueno, pues con eso que casi no participó usted ahí, aquí le vamos a dar chance de que le eche con ganas. A ver, ¿qué pasó? No, él tuvo la culpa, no sé para qué me demanda a mí. Si fue el patrón que le está quitando el dinero del cheque, ¿para qué me manda a mí? Lo que no entiendo, ¿para qué estoy aquí? Oiga, pero fíjese lo curioso de las cosas. ¿Eh? Fíjese cómo se dan las situaciones. Él la demandó a usted pensando que pues iba a ganar, que iba a sacar algo. Pero fíjese lo bien que le fue, porque de repente, con el consejo que le dieron, ahora ya sabe a quién demandar. Sí, pero a mí me hizo gastar tiempo y todo para venir aquí. Bueno, tome lo que hizo como una buena obra, ¿eh? Después del chismecito. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias.